Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco infinitamente, Mauricio Navarro Ferrari, CEO de Grupo Ferrari. Así es. Esta revista digital está dirigida a expertos y principiantes, es decir, para empresarios encumbrados, pero también para emprendedores. ¿Qué es la alta dirección, mi querido Mauricio? Bueno, pues la alta dirección, como lo has dicho, al final es la toma de decisiones de una corporación, de una empresa, ¿no? Y es la parte fundamental, pues es el motor donde tenemos que arrancar con todo esto, impulsar a toda tu gente para que lleguen a las metas y a los objetivos que tiene planteada la empresa. La empresa. Así es. Oye, Mauricio, ¿nos podrías platicar más sobre lo que es lo que haces laboralmente? Sí, claro. Mira, nosotros nos dedicamos, bueno, pues ya tengo muchos años dedicándome justamente a la parte de la alta dirección. Por otra parte, soy coach de negocios, coach de alta dirección, liderazgo principalmente. Y bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo en la empresa pues son experiencias. Las experiencias de llevar precisamente estos grupos a vivir una situación en la que se encuentren totalmente cómodos, en la parte de turismo de reuniones, de la industria de reuniones, muy enfocado en muy concentrado en lo que es congresos y convenciones, entre otras cosas, ¿no? Lo que es team building, viajes de incentivos, que son importantísimos, justamente hoy en día son una parte muy importante que muchas veces no entiende el empresario, y esto es lo que me apasiona justamente de la alta dirección. Poder explicarles, enseñarles mediante grupos que tenemos empresariales, en el cual, bueno, nos conoces, el grupo de alta dirección MNF, que son mis iniciales justamente, Mauricio Navarro Ferrari, donde tenemos un grupo pues muy grande de nutrido y de, así es, de más de 140, más de 140 CEOs, presidentes de empresas, lo cual pues tocamos temas empresariales, tratamos de estar unidos. Hay algunas asociaciones también, como Coparmex, es una de las que están con mi querido amigo Armando Zúñiga, que aportan muchísimo, y bueno, pues tratamos de hacer que el cono empresarial pues cada día sea más profesional. Él es muy participativo, muy dinámico. Muy, muy participativo, claro. De los que más participan en el grupo. Como loquito, anda por todas partes, sí, ¿eh? Sí, sí. Gran empresario. Platícanos un poquito más de esta área. ¿Cómo es? ¿Son eventos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Sí, mira, al final nosotros detectamos con nuestros clientes qué es lo que quieren transmitir, a dónde quieren llevar a su audiencia para dar un mensaje claro de que la empresa, hacia cuáles son los rumbos, qué es lo que quieren llegar, y también por otra parte incentivar a su personal por los logros trabajados. Muy enfocados, como te digo, a la parte de convenciones, ¿no? También nosotros realizamos congresos en diferentes industrias. Otra parte, team building, etcétera, todo lo que sean eventos corporativos. ¿Podríamos pensar que los directores y empresarios resuelven todo con su intuición o expertise, ¿no? Con su experiencia. Tal vez muchos lo hagan de esa manera, pero creo que algunos otros sí requieren de algún coaching, de alguna asesoría. Siempre nos hace bien a todos, claro, a todos, escuchar otra opinión, a lo mejor, si no un consejo, sí una línea que seguir. ¿Estoy en lo correcto? ¿Por ahí puede ser este coacheo, este acercamiento de dirección? Claro, Oscar, mira, te platico. Hay dos líneas, ¿no? La mediana empresa y la empresa triple A. Estas grandes corporaciones que, bueno, tienen miles de colaboradores y que están no nada más en México, sino que están en diferentes países inclusive. La estructura de gobierno corporativo que tienen es muy estable. Y es justamente ahí donde la alta dirección, y me voy a enfocar directamente al CEO. Número uno, hoy en día tienes que tener muchísima humildad. La pandemia no se ha cambiado, hay un parteaguas antes de pandemia y después de pandemia. Y ha cambiado en todo tipo de empresas. Como decías, esta parte de experiencia, de intuición, que le llevabas de esta forma, bueno, o sea, ha cambiado rotundamente. Y como yo les digo mucho a todos estos directores generales o presidentes de empresas, ya no estamos en los tiempos del reinato. El reinato donde llegaba un director general de este tipo de empresas enormes, transnacionales, y entonces, bueno, estaba en su trono y tenía a su séquito
que son sus 6, 7, 8, 10 directores, donde le informaban. Y él, en base a la información de estos directores, delegaba funciones o tomaba decisiones. Hoy no es así. A raíz de la pandemia, que todo ha cambiado totalmente, esta persona tiene que, lo que tiene que ejercer este tipo de empresarios es humildad. Y humildad es acercarse a cada uno de los núcleos, a cada una de las células o a cada uno de los departamentos que tiene, conocerlos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene cada uno de ellos y apoyarlos. Y algo bien importante, entender desde la alta dirección justamente cómo se manejan las generaciones, o sea, la generación de nosotros, la generación X, la generación millennial, que es totalmente diferente, la generación de cristal, que es la de hoy, y en base a eso justamente poder armar un business plan interno. Es fundamental, por una parte. La otra parte de empresarios, de pyme y empresa mediana, normalmente son empresas, sobre todo la pyme, que han empezado a crecer orgánicamente. Y de esta manera, de repente se les puede salir, es muy fácil que se les salga de la mano la empresa. Y totalmente requieren una constante preparación. Hay escuelas de negocios, pero hay escuelas de negocios también que no están, hay una escuela muy, muy importante de negocios en Latinoamérica, pero no va muy enfocado a sus empresarios. Realmente, como empresario, tienes que realmente conocer las áreas de oportunidad de tu empresa y mediante técnicas, mediante un asesoramiento externo, poder ir construyendo y poder ir armando esto. Bueno, si para estas empresas que son medianas y pequeñas, porque creo que es difícil para microempresa llegar a poder invertir en una asesoría, o bueno, por lo menos no hay esa cultura en donde tenemos que primero aprender a saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y no nada más decir, pues voy a poner un puesto de tacos porque creo que es claro, bien la comida, ¿no? Así es. Va más allá de eso. Normalmente la microempresa es algo que dices, bueno, pues voy a vender sopecitos y los voy a vender aquí en la esquina, pero no se ha puesto a pensar que en la esquina ni siquiera pasa gente, por ejemplo, claro, ¿no? O que la zona en la que está, pues no se venden los sopecitos, o sea, y que va más allá, que se tiene que hacer un estudio y etcétera. Para esta gente hay lugares y hay servicios que les puedan dar asesoría. Hay sitios que claro, a los que puedan acudir, que puedan decir, oye, pues es que yo quiero aprender, yo quiero saber si no voy a quebrar antes de que pase algo. A los 10 me avisas. Claro que por supuesto. Mira, sí existen, pero también existen muchos muchas asesorías que no las recomiendo yo. Si te vas a acercar con una... A ver, bueno, empecemos por una parte. Una parte, la parte empresarial, y la otra parte es lo que es negocios. ¿Estás de acuerdo? El negocio, bueno, es el, como dices, el señor que pone su taquería o el que pone su ferretería. Es otro tipo de negocios, el cual tienes que saber más de un tema administrativo, más que de un tema empresarial. La pyme, la pequeña empresa, las startups, sí se tienen que acercar, pero tienen que estar, tienen que saber perfectamente con qué coach o con qué asesoría se están acercando. Porque desgraciadamente, hoy muchísima gente se dice coach de negocios y entonces lo que te venden es humo, ¿no? Es como el clásico que yo vamos a ser el mejor vendedor del mundo, ¿no? El super vendedor. Y esa palabra me de veras me revienta, mano, eso del super vendedor. No el super vendedor. Tienes que saber, si estás en el área comercial, tienes que saber procesos básicos de la venta. Que eso no hay en México prácticamente. No hay una escuela realmente de negocios de, por ejemplo, comercialización y ventas, ¿no? La comercialización y ventas tienes que conocer, número uno, tu proceso. Y dentro del proceso, pues, son los 5 puntos básicos del proceso. ¿Qué te parece? Claro. Si esos cinco pasos me los comentas en el siguiente. Excelente.
Cuando tienes entre 45, 50 años y estás buscando emprender, ¿qué pasa? Sí, mira, es muy común que a esa edad la gente inclusive te tache y te juzgue por qué no has emprendido, ¿no? Dice, oye, ya tienes un background interesante, has sido gerente, has sido directivo, ¿por qué no has emprendido? Como yo te decía, no toda la gente emprende, no toda la gente tiene por qué emprender. Hay gente que nos apasiona llegar a analizar una empresa, reconstruirla, ver que tiene crecimiento. Pero bueno, en el momento que tú decides emprender, tienes que tener, número uno, un soporte financiero que mínimo, como mínimo, te aguante 12 meses de tus gastos personales para no estar preocupado en que tengo que sacar para la chuleta, ¿no? O sea, importantísimo. ¿Qué es lo que pasa con muchos emprendedores? De que me aviento, quiero emprender, quiero poner un negocio, y entonces a los 2 meses estoy sufriendo porque no tengo para los gastos, ¿no? No tengo para la renta, no tengo para el súper, no tengo para gasolina. Y entonces me desenfoco completamente y dejo esto. Número dos. Una cuestión técnica es, tienes que conocer perfectamente los números. No puede haber un emprendedor exitoso si no conoce la parte financiera de una empresa. Cómo se maneja una empresa, cómo tomar decisiones financieras, cómo saber invertir. Si no lo conoces esto, no emprendas. O sea, definitivamente olvídalo. Y algo importantísimo, conoce el mercado, estudia el mercado, ve si es viable. Y hazlo, lo más importante, con muchísima pasión. Lo más importante. Esta sería, pues, el consejo que nos puedes dejar en la parte ideológica, que sea con pasión, ¿no? Totalmente. Que sea con pasión. ¿Cómo percibes al país en el tema económico y en el de seguridad? Mira, he estado muy cercano en los temas de seguridad. Tengo grandes amigos. Yo he trabajado en temas de seguridad también. Entonces, y te puedo decir, estamos en un momento como jamás habíamos estado en inseguridad del país. O sea, te puedes hablar del trimestre pasado, a inicios de año a la fecha, si no mal recuerdo, no me van a satanizar, pero ha crecido un 48% el robo de asalto en carreteras de México. Carreteras importantes como México-Querétaro, México-Puebla, etcétera, ¿no? Eso te hablo en cuestión de carretera, en cuestión de logística, que es sumamente importante porque pierdes millones de pesos. Pero en cuestión de seguridad general, bueno, pues estamos como nunca. O sea, nos quejábamos mucho de un sexenio, de 2 sexenios anteriores, y hoy en día estamos peor que nunca. La situación económica del país, se han tomado pésimas, malas decisiones de gobierno a comercio exterior, de gobierno a gobiernos hermanos como Estados Unidos, por una parte. Y por la parte empresarial también tenemos mucha culpa, que estamos completamente recargados al mercado estadounidense y no estamos volteando la gran oportunidad que existe en Sudamérica. Países tales como Brasil, que el PIB de Brasil hoy en día es mucho más alto que el de México, donde muchos países, Canadá, países importantes de Europa, Países Bajos, inclusive Estados Unidos, están haciendo las negociaciones hoy en día más fuertes en Estados Unidos que en México, aunque no lo creas. Y tenemos mercados muy interesantes como el colombiano, que es un mercado que también sufre de inseguridad, pero es un mercado que se ha ido levantando y en el cual están buscando hacer muchos negocios, ¿no? El colombiano, el Chile, aunque están complicados hoy en Chile, es un mercado de la parte de iniciativa privada. Acuérdate que hay que dividir mucho la parte de iniciativa privada con gobierno. Este país, México, realmente ha sobrevivido a tantos golpes que hemos tenido, no a sus gobiernos, a la iniciativa privada. Y eso lo platicamos todos los días entre empresarios, entre directivos. Es la IP. La que ha movido este país. ¿Cómo ves a los jóvenes respecto cómo perciben ellos el trabajo? ¿Cómo ves esta parte? Mira, básicamente entre el tema del millennial y el tema de yo lo llamaría, hay 3 bloques, que es la generación de cristal, los millennials, que es la generación de la nube, yo lo llamo así, porque la generación de la nube está en la nube, ¿no? O sea, están en su nube, lo que quieren es vestirse súper a la moda, estar bien peinaditos, su barba de peluquería especializada, pero no quieren aprender más.
están en un punto de confort. La generación de cristal, bueno, son muchachos extremadamente libres, nacen con una tecnología, pero aquí hay un problema impresionante. Sí me gustaría mencionarlo porque justamente llevo unos días analizándolo dentro del libro que estoy escribiendo hoy en día, que es El Nuevo CEO. Perdón, ¿este libro en dónde lo vamos a poder encontrar? En todas las librerías de México, estamos apenas en la escritura del libro, exactamente. Y bueno, a raíz de la pandemia, donde toda la gente empieza a trabajar de forma en home office, con plataformas como Zoom, como Teams, etcétera, etcétera, y donde la gente no quiere regresar a las oficinas, entendible por una parte, muy entendible, porque al final, bueno, tienes ahorros muy importantes. Pero esto por una parte. La otra parte, el enorme desarrollo que hay en México, específicamente en México. México es uno de los países más importantes a nivel mundial en desarrollo de tecnología. Muy enfocada a la parte, sobre todo, de desarrollo de hardware, software e inteligencia artificial. A mí me tocó ser director general de una empresa justamente de robótica e inteligencia artificial. Conozco bien el tema. Y bueno, hoy en día muchos empresarios que se dedicaban a la parte de sistemas o inclusive a otro tipo de negocios se han enfocado a crear empresas de desarrollo tecnológico en todas las áreas, en todos los sectores empresariales. ¿Y qué nos está llevando esto? A que la parte de inteligencia artificial, aprovechando y tomando que las empresas hoy en día, después, post pandemia, nos estamos acostumbrando a hacer todo en línea. Si yo voy a buscar trabajo, ya me hace una entrevista en línea. Si yo quiero ir a ver un cliente y presentarle mi portafolio de productos, ya no me reciben, lo hacemos en línea, ¿no? Si normalmente tengo una entrevista, como la estamos haciendo en este momento, lo estamos haciendo en vivo, y te agradezco mucho porque para mí es importantísimo tener esta parte presencial, pero todas estas entrevistas ya son en línea, ¿no? Digitales. Entonces, este mundo digital nos está llevando a sustituir, pues, la parte de venta, la parte de entrevistas de trabajo, la parte de podcast, la parte de todo, con el crecimiento de la inteligencia artificial, sustituir al ser humano. Entonces, muchos desarrolladores de inteligencia artificial dicen, no te preocupes, no va a llegar a ese punto. No, pero sí va a llegar a ese punto. Y sobre todo que nosotros también lo estamos fomentando, cuando no quiero ir a una empresa a trabajar porque es más cómodo y tengo un ahorro trabajando desde mi casa. Pero si yo tengo 10 personas trabajando en casa, en home office, y ahora con la norma 037, el cual, bueno, tengo que darles las herramientas necesarias, escritorios, sillas, oye, impresoras. Eso, perdón que te interrumpa, pero por ahí Sergio, que nos acompaña hoy en la producción, que es socio de World Project, me comentaba eso. Oye, yo quisiera saber cómo ve Mauricio esta nueva ley del trabajo. Pues mira, al final es una ley que... Tú tienes que pensar realmente por tu equipo, ¿no? No podemos, tenemos que hacer una dualidad. Tengo que tener el pensamiento empresarial, lo que le conviene a mi empresa, pero también tengo que pensar mucho en mi equipo. Una empresa exitosa se hace de un gran equipo. No podemos dividirlo. Y entonces, la parte de la NOM 037, que va enfocada a la parte de trabajo en casa, es correcta, y creo que, bueno, brindarles el espacio necesario de trabajo, apoyarlos con un escritorio, con una silla correcta, con una impresora, que tengan también, nosotros verificar que tengan un espacio correcto, y también analizar que la generación sea la adecuada para trabajar. Ojo, hablábamos de estas generaciones, y entonces no todas las generaciones. A mí me pones a trabajar en la casa y me matas, ¿no? Me imagino que a ti también. Claro. Estamos acostumbrados a socializar, al B2B. Entonces, no nos conviene. Hay que identificar realmente si le funciona y si la persona también se adecua y tiene su espacio correcto, ¿no? Si es así, a mí me viene muy bien la norma y hay que apoyarla. Si tuvieras a tres, hablando de esta parte de jóvenes y que, bueno, pues ya están apoderándose del mundo. Claro. Si tuvieras a 3 millones de jóvenes como tu auditorio y tienes un minuto para decirles algo, ¿qué les dirías, Mauricio? ¿Qué les diría? Que se comprometan. Lo que falta de ellos es la parte de compromiso. Hay que comprometerse,
hay que tener una visión y algo bien importante, que se olviden un poquito de la tecnología y ocupemos la tecnología más fuerte, que es el cerebro, la parte de análisis. La vida que nos ha llevado tan rápido, hemos dejado todos de la parte analítica. Hay que sentarnos, respirar, poder analizar, balancear y tomar buenas decisiones. ¿Crees que la inteligencia artificial, yo digo que es inevitable? Claro. Ya es inevitable, pero ¿crees que haya manera de poder hacer algo para que no nos coma? ¿Qué te parece si nos lo platicas en el siguiente? Excelente. Bueno, pues nos quedamos en un tema, yo creo que más que interesante, un tema fundamental que va a marcar la sociedad los próximos años y prácticamente ya está encima, que es la inteligencia artificial. Así es. Es un tema, no tengo la palabra exacta. Preocupante. Preocupante, yo creo que es exactamente la palabra. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué va a pasar? Mira, preocupante en el aspecto de que es sin duda te lo afirmo, que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano en muy pocos años. Como te decía, a nivel mundial y sí en México, hay grandes desarrolladores de inteligencia artificial. Hoy en día tú me puedes decir, es que yo quiero utilizar que me hagas un software con inteligencia artificial que haga esto. Mira, te lo quito, te lo pongo muy fácil. Yo fui director general, como te decía, de una empresa de robótica. Hacíamos robots de servicio, robots con ojos, voz. Y la inteligencia artificial podía detectar, desarrollábamos, que te podía detectar cómo te sentías tú en cuestión sentimental, si estabas triste, si estabas enojado, y en base a eso puedas hacer una estrategia para trabajar a la persona. Si hoy seguimos teniendo unos temas donde no estoy capacitando a la gente, no estoy actualizando a la gente, no hago productiva a la gente, realmente va a llegar. Y por otra parte, el empresario tiene que entender que no podemos nosotros mismos desaparecer a nuestra propia humanidad. Ojo con lo que te estoy diciendo, porque para nosotros va a ser muy fácil llegar a un punto en donde diga, bueno, tengo un equipo tecnológico que me va a solucionar lo que 100 personas me hacían. Y entonces, pues dejo a 100 personas desempleadas de mi empresa. Y bueno, pues empiezo a tener una escalabilidad, justamente donde empiezo a tener un desempleo masivo y empiezo a utilizar cada vez más tecnología. Y en una empresa donde trabajaban 100 personas, pues únicamente voy a necesitar a 10 o 15 personas. Incluso por ahí hay un tema, no sé, digo, no, yo no, no, no lo puedo corroborar, pero comentaron justamente del CEO de Tesla, ¿no? Uh-huh. Elon Musk, que tomó la decisión de dejar a trabajadores pensando con ese razonamiento y tratando de hacer algo, no revertir, porque ya es inevitable la inteligencia artificial, claro. Yo creo que ya no hay manera de que se vaya, no. Pero sí de tener un manejo, si no controlado, sí consciente de que tiene que ser utilizada de forma responsable. Completamente. Para que no sustituya a las personas. Así es. Conviva con nosotros. Así es. Y sea parte de la sociedad sin que nos sustituya. Claro. Pero tenemos que ser muy conscientes. Y algo que te dije hace unos momentos, tenemos que no nos coma la tecnología.
y tenemos que regresar a nuestras raíces. ¿Cuáles eran nuestras raíces? Mira, te lo digo, hoy para mí es muy fácil sacar el celular, busco una dirección, pongo el Google Maps o el Waze y me lleva inmediatamente. Antes utilizábamos mucho la mente y decíamos, preguntando si llega a Roma, ¿no? Y entonces tenía yo que conocer, tenía que aprenderme las calles, tenía que preguntar, para algo tan sencillo utilizaba la mente como para llegar a un lugar, ¿no? Entonces tenemos que volver a esas raíces, ser gentes más pensantes, más analíticas y no actuar por impulsos o la misma tecnología no lo solucione a nosotros mismos. Sí, coincido contigo, incluso hoy en día intentas llegar a algún lugar sin el mapa, pregunta si nadie sabe. Nadie sabe nada. Nadie sabe las calles. Hace poco hicimos un ejercicio que incluso hizo reflexionar a mi hijo, porque con él hice ese ejercicio, y me dijo, tengo que aprenderme las calles, tengo que saber, porque si no, imagínate algo caótico en donde dejaba de haber teléfonos, ¿no? Claro. Porque puede llegar a suceder, sí, ¿no? Sí, claro. En una situación que no quisiéramos que sucediera, emergente, que pudiera llegar a pasar. Totalmente. Mauricio, ¿algo que nos quieras agregar? No, pues antes que otra cosa, agradecerles mucho el honor que tengo de estar con ustedes. El honor que también me invitaron a una entrevista presencial. Es maravillosa. Puedo tener ese acercamiento con todos ustedes. Y bueno, decirle, y enfocándonos mucho justamente a la parte de la alta dirección, que no dejemos de ser humanos. Lo primero que existe en una persona son sus personas. Y cuando tengo una empresa con grandes personas, con grandes valores, que realmente sea una coherencia entre lo que dice mi valor empresarial y lo que hago, y siempre tratando de apoyar a las personas, capacitándolas, hacerlas crecer, detectar áreas de oportunidad, apoyos, eso nos va a hacer mejores empresarios, el ser más humanos, el entender, el trabajar más por la gente, hacer crecer a tu gente. Eso se los comparto a todos, para mí es fundamental, el 100%. Y bueno, también otra parte, que nunca deje el empresario pyme, mediano, el gran empresario transnacional, que nunca se olvide que la humildad es lo más importante. Tenemos que ser humildes, tenemos que conocer hoy en día nuestra empresa, chiquita, mediana, enorme, pero en la pirámide invertida, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque perdemos piso totalmente. Yo te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco este espacio y el reconocimiento que me haces para poder expresar, y estoy abierto a apoyar a cualquier persona que, totalmente desinteresadamente, cualquier persona que tenga una duda, que tenga algún comentario que hacer, está en mis redes sociales, está mi número telefónico abierto y podemos apoyar. Sí, mira, las redes sociales es Instagram, es Grupo Ferrari 7 con número, y Facebook es Grupo Ferrari Congresos y Convenciones. Y bueno, mi teléfono lo podemos dar, no tengo ningún problema, para una cuestión de asesoría. Traigo ahorita un teléfono que no es de Ciudad de México, pero estoy en Ciudad de México yo. Es el 442-239-2003. Ahí el WhatsApp también podemos platicar. Excelente. Pues bueno, por el contrario, quiero agradecerte a ti que tomaste el tiempo. Para nosotros es muy importante. Vamos iniciando este gran proyecto. Es un proyecto que es muy ambicioso. Queremos que transmitirle a la gente, a la sociedad, a los empresarios, esa humanidad que estás planteando, que no solamente son números. Yo sé que son importantes, pero falta la parte humana. Creo que es un buen momento de poder hacer llegar esta voz de la gente que a veces está muy clavada en los negocios y está muy concentrada en hacer lo suyo, que podamos transmitir algo hacia la sociedad, que podamos transmitir algo hacia la gente y también a nuestro gobierno, y bueno, pues que este México siga avanzando y que todos podamos tener una muy buena sociedad. Muchas gracias, Mauricio, de verdad que créeme que me siento muy honrado que estés con nosotros. Quiero agradecerle también a Kita Polanqueña. Quiero agradecerle Polanqueña, exactamente, por este espacio como patrocinadores, que nos ha atendido como muy bien, nos ha atendido generosamente. Y bueno, pues nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias a todos.